Familia, ya veis dónde estamos, ¿eh? Estamos en el Parpillón, primera parada del raid que tenemos en mente hacer. Es un raid que va por los antiguos caminos militares de toda esta zona donde se encuentra el Parpillón y otras muchas más montañas. ¿De cuántos kilómetros? Pues unos 171, si no recuerdo mal, 6.000 y pico positivos y tal, un montón de montañas guapas. Vamos a subir a su pico, vamos a hacer subir una estación de esquí, vamos a ir a ver fuertes militares, un montón de cosas. Pero bueno, la primera parada de todas es el Parpillón. Aquí empieza nuestra ruta y estamos en este paraje increíble, ¿eh? Así que bueno, vamos a ello, ¿no? Let's go. Ya estamos aquí. Famoso túnel de Parpillón. No se ve nada, es tope de negro, ¿eh? Tope de oscuro. ¡Eco! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¿Qué? ¡Venga! ¡Venga, va! ¿No pasamos andando? Sí. ¡Dios! ¡Qué terror de túnel, chaval! Encima está construido en el... acabado en el 1901. Un poco de mal rollo.
Bueno, nos despedimos por hoy ya, pero seguramente vamos a ir todos juntos por aquella zona. Ellos van a ir detrás del Parpillón, aún les queda subir el Parpillón y cruzar el túnel. Van a ir por detrás y nosotros al revés, vamos a bajar el Parpillón por este lado y vamos a subir por detrás. Y a lo mejor nos vemos en la estación de esquí de ahí enfrente. Mira, aquí podéis ver la ruta que estamos aquí, que vamos a rodear todo esto por aquí. ¿Y qué tenemos ahí enfrente? ¿Veis? El pic ese lo tenemos allí. Justo allí arriba. Pic La Maite. Qué guay, ¿eh? Subiremos a 2500 y algo. Y una vez bajado el Parpillón, llegamos al pueblo este de Crevaux, que tienen un área gratuita. Y estamos vaciando y llenando un poquito de depósitos antes de ir a la estación de esquí, que la tendremos por allí arriba. Vamos a subir este montañote por la parte de detrás. Bueno, seguimos llenando agua, que justo se acaba de parar. Menos mal de las facilidades de Francia para llenar y vaciar, ¿eh? Es genial. Paraíso camper, Francia. Bueno, pues justo estamos donde empieza la pista. Estamos a 1200 metros de altitud y tenemos que subir hasta 2500 y algo. O sea, tenemos 1300 metros de desnivel positivo en super pocos kilómetros. La montaña es vertical, parece que no exista ni un camino posible para allí, pero lo hay. O sea que de momento vamos entre este bosquecito tan guapo y a ver qué nos encontramos. Bueno, hemos parado a coger un poquito de avituallamiento. Ya es hora de comer algo. Y mirad que este es el camino. Subimos hacia allá arriba. Todo bosque, bosque, bosque. Muy chulo. No sé si se va a escuchar bien, pero es que me encanta el ruido que hace este motor. Ese motor sofín bueno ahí. Pa, 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 pa. Bueno, de último tramo, ahí tenemos el pico y vamos a subir por aquí, esa pistita de ahí. Brutal la zona, ¿eh? Esta pista de esquí tiene que tener mucha nieve. Thank you.
ya tenemos el chiringuito aquí montado, en una zona de picnic que habilita la estación, delante del lago de cañones de nieve. Yo aquí tendría trabajo, ¿eh? Habría que buscarse la vida por aquí, habrá que preguntar. Pero todavía no, un par de añitos, aún quiero disfrutar. Mirad, qué bonito todo. Nada, vamos a hacer la comida y pasaremos aquí la noche. Bueno, familia, pues al final la ruta la vamos a acabar aquí. Hemos estado un par de días súper bien acompañados en este sitio tan guapo. Nos faltaban unas zonas por el otro valle, un poquito lejos, pero al final nuestro rumbo va a ser para allí, por lo que no nos va nada bien tener que ir hacia allí para luego volver a venir hacia aquí. Hemos hecho el Parpillón y toda la ruta que habéis visto de esta pista de esquí, que es enorme. Y hemos estado también acompañados. Han sido unos días muy chulos. Y aquí finalizamos la rutita off-road, guapa, en súper buena compañía. Así que nada, pronto más vídeos, ¿vale? ¡Hasta luego, familia!